¿Qué tal? Miércoles, las noticias. La península de Yucatán repunta con 12.000 pacientes bajo observación por posibles casos de dengue. Existe mucha preocupación por el tipo hemorrágico. Además, de 25 hasta 30.000 pesos mensuales podría estar recibiendo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como parte de su pensión del ISSSTE, según confirmó el propio mandatario federal. También le voy a platicar. Sonda china regresa a la Tierra con una muestra inédita de la cara oculta de la Luna. La misión espacial permitió recolectar 6 rocas volcánicas de 2.5 millones de años. Damas y caballeros, placeres como siempre saludarles. Buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Bienvenidos, estamos a mitad de semana, miércoles 26 de junio. Según el calendario, hoy vamos transitando en el día 178. Faltan 188 días para cerrar este año 2024. Hoy te deseo, por supuesto, un miércoles de acción. Vamos de lleno a la información meteorológica. Lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento se advierten para hoy miércoles, por la llegada de una nueva onda tropical. Sería la segunda en la semana, así que atentos en la zona oriente de la península de Yucatán, donde se comenzarán a sentir los efectos. Lo preocupante es que atrás viene la tercera onda tropical de la semana, con un alto y peligroso potencial ciclónico y bajo estricta vigilancia por parte de el Centro Nacional de Huracanes de Miami, ya que tiene, advierten, un potencial desarrollo ciclónico para los próximos días sobre el Caribe y el Océano Atlántico. La nueva amenaza ciclónica en la zona traería, por supuesto, una intensa jornada de lluvias para este fin de semana, empezando a partir de este viernes para el sureste mexicano. Las últimas actualizaciones o reportes meteorológicos muestran ambas ondas tropicales en vigilancia sobre el Caribe y el Atlántico. Vamos por partes para poder entender. Hoy tendremos los efectos de una nueva onda tropical. Sería la segunda en la semana y esto se estará sintiendo en las próximas horas, que podríamos considerar moderada, pero la que se perfila en la península para este viernes, sería la tercera, se advierte como extremadamente peligrosa por su amplia zona de inestabilidad y un alto desarrollo ciclónico, trayendo torrenciales lluvias de nueva cuenta para el estado de Yucatán. La onda tropical con alto potencial ciclónico que nos llegaría este viernes ya está finalmente bajo una estricta vigilancia, monitoreo del Centro Nacional de Huracanes, ya que tiene, advierten, mucho océano caliente por delante para recargarse de la energía que le brinda la evolución a un nuevo ciclón tropical sobre aguas del Caribe. Así que hoy, onda tropical, el fin de semana, posible ciclón tropical. Vamos ahora a la información nacional. De 25 a 30 mil pesos mensuales podría recibir el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como parte de su pensión del ISSSTE, lo cual, afirmó, le será, vaya, suficiente para poder vivir en su quinta, en el rancho en Palenque, Chiapas, en donde, informó, estaría viviendo después de que concluya, termine su cargo como mandatario, como presidente de la República. El mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, detalló que además de esta pensión del ISSSTE, tiene otros ingresos, como por ejemplo las regalías de sus libros que ha publicado, así como su sueldo de presidente de la República, los cuales son administrados, comentaba, por su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. López Obrador aseguró, de hecho, que la vida en su rancho en Palenque, Chiapas, dice que es barata, por lo que con esta pensión que estaría recibiendo le será suficiente para poder vivir ahí cuando se retire de la presidencia de la República. Vamos al territorio de la noticia local. La Secretaría de Salud ha revelado que en la península hay 12.000 pacientes que se están monitoreando como casos probables de dengue, de los cuales 1.988 casos se encuentran en Yucatán, donde existe preocupación porque sean tipo hemorrágico. La propia autoridad federal, a través de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, advirtió que el serotipo DEN3 es el que se mantiene hasta el momento predominando en la península, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y la cual es considerado uno de los más graves debido a la intensidad de los síntomas que pueda ir desarrollando. La estadística numérica también nos contrasta con los 8.681 casos notificados el año pasado, y esto a nivel peninsular, lo que representa un aumento del 43% en esta clasificación de casos. Y es que finalmente lo preocupante, por ejemplo,
comentaba Eugenia Guzmán Marín, ella es del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Hideyo Noguchi, de la propia Universidad Autónoma de Yucatán. Comentaba que hay una importante preocupación, una alerta por la intensa temporada de lluvias que podría, por supuesto, detonar, disparar los casos de dengue en Yucatán, principalmente, insisten, por el tipo hemorragia. Vamos ahora al campo de la información internacional de esta mañana. La sonda china ha marcado un hito en la exploración espacial al regresar a Tierra con muestras de la cara oculta de la Luna, una primicia, por supuesto, global. La sonda aterrizó en Mongolia Interior al norte de China, culminando así esta, llamemos, exitosa misión espacial de 53 días que comenzó el pasado 3 de mayo. La muestra recolectada incluye, por ejemplo, rocas volcánicas de 2.5 millones de años y otros materiales que podrían ofrecer respuestas sobre las diferencias geográficas entre ambos lados de la Luna. Mientras que finalmente ya vemos que la cara visible desde la Tierra es relativamente llana. La cara oculta presenta montañas y cráteres de impacto. Esta misión es la primera en recolectar muestras importantes del lado, llamemos, más alejado de la Tierra, diferenciándose de las misiones estadounidenses o soviéticas que solo exploraron el lado cercano. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que esta mañana de miércoles le puedo compartir, llegando a esta mitad de semana. Y el decreto del día de hoy: tu crecimiento comienza donde termina tu zona de confort. Soy Antonio García, como cada mañana, mayúsculo y siempre placer saludarles, leerles y mantener, por supuesto, abierta la información a través de las redes sociales. Excelente miércoles, mitad de semana, ánimo, muy buenos días.